yo tengo sonda de hernia, que no puedo, porque yo quisiera como coger para el hospital, allá cuatro para coger para el hospital. Ok, y lo de la hernia. No me operan ahí. Lo operan, ok. ¿Y de la hernia dónde es? Ay, hasta la que se va a tener. Usted no ve que yo no puedo ni caminar bien. Ese de los, hasta los pies de mí se me hinchan también. Los pies se me hinchan, ahí creo yo a veces tengo yo que estar ahí acostada para y subir los pies en una cosa de a esto. ¿Y usted no lleva tratamiento de eso, nena? Ah, pues está bien, eso lo vamos a resolver. El martes cuando yo venga le voy a traer el médico para ver que chequee la condición, a ver a qué hospital la pueden llevar, a qué clínica. ¿Sabes que hace unos días yo posteé en mi cuenta de Instagram una situación por la cual estaba viviendo a quien acabo de conocer, Doña Negra, aquí en el 10 y medio de Villamella? Y más o menos ustedes han visto cómo va la obra. Me han sorprendido, me llamó el equipo de trabajo, el equipo de Gonzalo, y me han sorprendido. Aquí tuve que traer yo una cámara porque no querían que grabara. Y hasta llegué tarde. Comenzaron a trabajar y bueno, vamos a ver, para que ustedes sean parte de esta obra que estamos haciendo. Y qué bueno que Gonzalo es una persona que sí le interesa lo que le está pasando al ciudadano dominicano, y que a través de él vamos a hacer unas cuantas obras así como esta. Así que disfruten de este video y gracias por estar en mi canal como siempre. Esto es un blog en el cual vamos a cambiarle la vida a una señora, nuestra señora Doña Negra, la cual también tenemos que buscar. Hay que buscar una caminadora. Vamos a buscar una caminadora. Enfócame a ese, que ese es uno que él no quiere que lo graben. No, vale. Pero él es que está pajado, que trajo todo de temprano y que están aquí como de las 9 de la mañana. Así que disfruten este video. Ya lo tengo. Ya lo tiene. Esto. Mira, Osama. Ese hay que ponerle un tornillo. Pongo un tornillo. Eso cae. Cometieron el error más grave, que es unir pieza, loco. Porque IKEA te explica los paqueticos. El primer paquetico lo vamos a usar, después el otro, después el otro. Ustedes le van a dar todos los paqueticos, ahí están todas las piezas juntas. Empezamos en una cama, ahora terminamos con esto. Ya. No, no es, no es, no son tantos tornillos, no es.
No veo todo otro clave, hermano. Oye, dejemos de hablar y vamos a terminar. Eso, saca. No veo todo otro clave, un martillo y ya, y al mucho barco. Y nosotros un closet, tenemos más tornillo que no es. Ya. Eso no tiene más. A la doña. A la doña le estamos comiendo el arroz y el salame que le traímos, mi doña, ¿entiendes? Suelta la cuchara. Es un ching, oíste, nada más, un ching. Y gastándole su hambre. En verdad estamos cansados y tenemos hambre, ¿me entendió mi mamá? Entonces, le dimos unos aguacates que habían ahí. No, está bueno. Para poder terminar la obra, ¿entiendes, bueno, mi mamá? Está bueno, te puedes casar ya. No se hubiera podido hacer posible que esto fuera una realidad. Así que, a nombre, verdad, del doctor Natra, y gracias a Gonzalo Castillo y a su equipo. Saliendo de aquí desde el 10 y medio, esto es Villamella, el 10 y medio de Villamella, hemos terminado esta obra con Doña Negra. Doña Negra fue una señora que conocimos a través de las redes sociales. La joven que estuvo trabajando con nosotros es su sobrina y nos escribió un mensaje que ustedes lo van a ver aquí. El mensaje es esencialmente para que la ayudaran a ella, bueno, hicimos la obra. Como yo lo dije desde el principio, la idea básicamente de todo esto va a ser que a través de los candidatos, en este caso Gonzalo, que nos dio la mano, ayudar a muchas personas que necesiten. Esta es la campaña que vamos a hacer. Y si pues Gonzalo es quien nos está dando la mano, el equipo de él muy atento, abierto a todo, mira cómo nos ayudaron, resolvieron, habían días que yo no podía venir y ellos siguieron trabajando. Y bueno, pues a mí me agrada, estas son de las cosas que me alimentan mucho el alma, poder servir de vía, de canal para ayudar a las personas que necesitan. Básicamente le hemos cambiado la vida a Doña Negra. Doña Negra tiene un asunto que nos vamos a quedar pendiente de ella directamente, un tema de salud muy serio. Y hay que seguirlo trabajando porque es prácticamente una señora que vive sola. Y que le quede un mensaje a todos ustedes. Cada vez que se quejan por un celular, cada vez que se quejan por un internet, hay mucha gente que necesita hasta lo básico. Y está en el día a día esperando que alguien le dé la mano. En esta ocasión nos tocó a nosotros y desde mi alma le doy la gracia a Dios por darme la oportunidad de poder ayudar a los demás. Así que vamos a hacer campaña entonces. Vamos a hacer campaña. Gracias por estar en mi canal, muchas bendiciones a todos y ustedes son los mejores.